El terrorismo no es un fenómeno nuevo en el escenario mundial. Hace 29 años, un grupo anticastrista realizó un abominable atentado contra un avión de cubana de aviación. Este hecho costó la vida a 73 personas. La aeronave transportaba como pasajeros a 54 cubanos, 11 guyaneses, 5 norcoreanos y 3 barbadenses. Apenas 15 cuerpos pudieron ser recuperados. Entre los fallecidos se encontraban los 17 jóvenes del equipo cubano de esgrima, que venía de triunfar en el cuarto campeonato centroamericano y caribeño de esgrima, que se celebró en Caracas. 6 de octubre es destruido en pleno vuelo un avión de cubana de aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA. Solo los restos mortales de 8 cubanos al deporte, al afecto de sus familiares allegados y a la revolución. Una explosión en pleno vuelo evitó cualquier posibilidad de que los pilotos lograran ejecutar alguna maniobra que permitiera reducir la pérdida de vidas. Sin embargo, se conoce que la tripulación debió hacer un gran esfuerzo para evitar que la nave se precipitara sobre una playa habitada en las costas de Barbados. Luis Posada Carriles y Orlando Bosch fueron señalados como los autores intelectuales que planificaron paso a paso un crimen sin precedentes en la historia de la aviación caribeña. Dos venezolanos, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, confesaron ser los autores materiales del atentado. Posada Carriles logró fugarse de la cárcel de San Juan de los Morros en el año 1985. Prófugo de la justicia, Posada junto a su socio Bosch continuaron su carrera criminal, planificando y ejecutando atentados en contra del pueblo cubano y centroamericano. Actualmente, Posada Carriles se encuentra en territorio estadounidense. Venezuela exige su extradición para continuar su juicio. Un juez de migración norteamericano negó en primera instancia la solicitud venezolana. Nuestro país insiste en el derecho de juzgar al terrorista internacional. Luego de 29 años, conocida la terrible trayectoria criminal de personajes como Bosch y Posada Carriles, una palabra continúa recorriendo la mente de aquellos que creen en la humanidad: justicia.